Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. Los días que sabíamos amar, el aire que llegaba desde el mar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón? Estamos de cercanías y de confidencias en el Casino de Barcelona con Coti, que durante este mes de octubre, varios sábados por la noche, va a ofrecer un concierto especial, íntimo, para poquita gente, como siempre, en la sala del Casino de Barcelona. Pero me imagino que con ese reto que supone para un artista el subir él solo al escenario y hacer solo un show. Sí, es un desafío que no es la primera vez que lo hago, porque es una aventura que empezamos en mayo. Y hice unos 8 conciertos en teatros y lo disfruté mucho y me gustó. Entonces como que lo reeditamos ahora en octubre. Y este, bueno, es el primer concierto de esta nueva tanda, ¿no? De cercanías y confidencias, que es algo, ya te digo, es una aventura totalmente nueva que disfruto por la libertad que siento de hacer lo que quiero arriba del escenario, sin pautas. Sin pautas, porque normalmente cuando haces algún concierto en formato inmenso, ¿no?, con muchísimas seguidores, pues claro, es diferente, ¿no? Está todo muy pautado, hay otros músicos que te acompañan. Aquí es como más libertad, ¿no? Si lo quiero alargar más o quiero cortar más, yo creo que es un poquito un juego para ti también, ¿no? Sí, es encontrarse un poco. A ver, tiene muchas también otras dificultades, que es conseguir la conexión y la concentración con uno mismo primero y luego también con el público, que está muy cerca y participa mucho también del concierto. Pero es un concierto especial donde yo también cuento, además de cantar, muchas anécdotas y historias que se me ocurren o que he vivido a través de las canciones, o que me movilizaron a escribir esas canciones. Entonces es muy particular por eso, ¿no? Y luego voy paseándome por diferentes momentos de mi vida compositiva y también por diferentes instrumentos por los que voy interpretando también diferentes versiones de las canciones, ¿no? Es todo como un juego en el que nos haces partícipe, ¿no? Nos explicas un poquito cómo nace cada canción, la historia que hay detrás, ¿no?, el porqué de cada tema que te ha inspirado, ¿no? Y, bueno, que te ha inspirado un poco todo también, el amor, temas que hiciste cuando eras más joven, últimos temas que también han llegado. Con los años vemos esa evolución también, ¿no? Sí, es un resumen de muchísimas canciones, muchos años de escribir, de discos de estudio, de discos en directo. Y bueno, uno va acumulando con ese bagaje, ¿no?, ese equipaje que lleva, que es alucinante y que puede traer canciones que tienen por ahí 15 años al presente y hacer versiones actuales y reflejar el presente y el pasado a la vez. Bueno, creo que cualquier disciplina artística tiene esa maravilla, y la canción es un género que pasa eso también. La canción se va resignificando también con el tiempo, además de la resignificación que tiene con cada historia de las personas que reciben esas canciones, ¿no? Así que bueno, en este mundo de la canción que me manejo hace muchos años, este Cercanías y Confidencias es una aventura nueva y especial y que disfruto mucho, y el público también, por lo menos intentaremos que hoy también se vaya muy contento. Durante todo el mes de octubre vas a estar aquí con nosotros en Barcelona, a gusto, contento de disfrutar de nuestra ciudad, ¿no? Sí, bueno, voy a estar yendo y viniendo, ojalá me pudiera quedar todo el mes, pero sí voy a venir 3 sábados y en el medio voy a visitar Jaén, voy a visitar Pontevedra, Lugo, Cáceres, Badajoz, bueno, un montón de ciudades. Hacemos 16 conciertos y muy compacto, porque ya en noviembre, a principios de noviembre, empiezo la gira de teatros en Argentina, en el Teatro Ópera.
Así que bueno, viajando mucho. Y esta misma semana, hace 4 días atrás, estaba tocando en Buenos Aires. Así que corre caminos. Un poco la locura de los horarios, ¿no? Pero bueno, disfrutando también un poco de España, de nuestra gastronomía, ¿no? Es como unas pequeñas vacaciones casi para ti, ¿no? Trabajando, eso sí. Bueno, ojalá. Me gustaría estar de vacaciones, pero... sí, los horarios son como muy, muy reducidos y a veces... Uno tiene el privilegio de venir a tocar a Barcelona y no tener ni 5 minutos de ir a la playa, pero bueno, siempre fue así, es parte de mi trabajo. No me victimizo, ni mucho menos, al contrario, estoy feliz de recorrer este país alucinante, estar en esta ciudad alucinante tocando y una vez más de tantas que he venido en diferentes formatos, en fiestas, en teatros, en salas. Y bueno, y ahora este formato nuevo es un placer traerlo también. Esa caja de bombones que es este formato, si lo abrimos, ¿qué bombones vamos a encontrar? ¿Qué canciones? ¿Nos vamos a algunas de ellas? Bueno, hay muchos clásicos, pero también canciones del último disco en estudio, por ejemplo, de ¿Qué esperas? Hay actualidad y hay clásicos y también hay muchas canciones que escribí para otros proyectos y que fueron parte de Lo dije por boca de otro, que fue un disco muy lindo de concepto, muy especial, y que también vamos a visitar algunas canciones, pero también hay un margen de libertad que me doy para... me trazo algunas pautas, digamos, de repertorio, pero luego también voy un poco cambiando, improvisando, y esa es la ventaja de estar solo en el escenario con mi alma y con mis instrumentos, ¿no? Poniéndote a prueba tú a ti mismo, ¿no? Bueno, pues nosotros disfrutaremos del espectáculo, pero creo que tú también, porque también sí. Imagino que para ti será... Eso es lo más importante. Si yo disfruto, transmito ese disfrute a la gente que me acompaña. Gracias, Coti. Gracias. De esos que vos me dejás robándote besos, de esos que vos me dejás robando.